Esta semana dice ante la vicepresidenta de la Comisión Europea que no pasa nada porque tengan la oportunidad de salir nuestros jóvenes. Que no pasa nada, señor Mañueco. De las 15 provincias españolas que más población han perdido, ocho son de Castilla y León. Y no pasa nada, señor Mañueco. Uno de cada tres jóvenes con titulación superior ya se ha ido de nuestra tierra. Y no pasa nada, señor Mañueco. Cuatro de cada diez jóvenes menores de 24 años se han ido en la última década. Y no pasa nada, señor Mañueco. Sí, sí que pasa. Claro que pasa. Pasa que hay generaciones enteras de castellanos y leoneses que se han tenido que ir por falta de oportunidades. Pasa que el único ciclo vital posible en Castilla y León es nacer, crecer y emigrar. Pasa que los jóvenes que se están organizando en Madrid y en otras comunidades autónomas, cuando le han oído decir esto, han dicho que sus declaraciones son hirientes irresponsables. Firmamos un pacto industrial al inicio de la pasada legislatura que contemplaba un plan de retorno del talento con 5 millones de euros cada año. ¿Sabe qué han hecho usted? ¿Sabe qué han hecho? ¿En qué ha quedado este plan? Pues que la única convocatoria que han hecho de lo que se llama pasaporte de vuelta para facilitar que estos jóvenes regresen tenía un presupuesto de 168.000 euros. Han logrado que en todo el año 2019 vuelvan 47 personas a Castilla y León. ¿Sabe cuántos jóvenes perdíamos cada día? 30. Mientras usted dice que no pasa nada porque se marchen, mientras tengan oportunidades para volver, lo que le piden nuestros jóvenes, lo que le pido yo, es que nuestros jóvenes tengan oportunidades para quedarse, señor Mañorco.